yaya Dios mandashkata paktachishpamari, kunampunlla sawarikukunaka ñukanchikta kumpidashka. Chaymanta, paykunamanta yaya Diosta mañashpa, tupilla tandalla, takishpa, kakuchik tigrashuncha. Bueno, Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Papito Dios, gracias por esta familia, que lo bendigas, mis amados Dios, te bendecimos en esta tarde, Señor, gracias, Señor, y luego, Señor, por los alimentos que van a brindar, Señor, santifíquelo, multiplíquelo, mi Dios amado, gracias, Señor, porque tú tienes con pan de cada día, donde quiera que estemos, pero Papito Dios, siempre tienes con pan de cada día, Señor, mi Dios, muchas gracias, Señor, bendícelo, Dios. Multiplíquelo, mi Dios amado, las manos que han preparado, las manos generosas. Bendice, Papito Dios, en esta tarde agradecemos por todos los alimentos, Señor, por todos mis hermanos, todos los acompañantes, Señor. Bendice, Papito Dios, en esta tarde. Muchas gracias, Dios. Agradecemos por tu bendición, por tu misericordia. Oramos en nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.
cuyas casumaguar mi tuyam, kamba guasita pisa kina mi kangi, kamba jakata piskunari na kangi, diski mi kausaita maskari na kangi. Gracias, señor Dios poderoso, hemos podido llegar a este hermoso lugar. La verdad, un privilegio también de pasar juntos con nuestro hermano pastor. Su nombrecito, pastor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es una bendición. Estamos desde ayer en este precioso lugar. Bueno, yo soy pastor Manuel Álvarez, desde la iglesia Mucho Cauce, desde la ciudad de Quito. Amén, pastor. Un gusto de conocer. Yo creo que solamente por la sangre de Cristo somos uno y hemos pasado como hermanos juntos. Y también unas palabras para la audiencia, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias una vez más, saludando a todos, un abrazo desde la distancia. También Producciones Tutasi, que Dios te bendiga. Yo creo que es un ministerio más. Es un ministerio más, servir a las iglesias, al ministerio, también pasar esas informaciones, las buenas noticias, sobre todo, del Evangelio de Jesucristo, la gran comisión. Yo creo que no solamente tal vez estar en el púlpito, no solamente tal vez estar con la Biblia, sino más bien con nuestra personalidad, con nuestras actitudes, es llevar estas buenas nuevas. Yo creo que es muy importante a través de esta tecnología, a través de esta plataforma, también que Dios ha dado los medios de comunicación. Entonces debemos aprovechar lo máximo. Entonces, más bien, que Dios te bendiga a todos los oyentes, que sigamos adelante siempre, sobre todo en Cristo Jesús. Marquemos la diferencia, también nunca descuidemos los hogares, familias, matrimonios. Lo más importante, pongamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, y luego la iglesia, el ministerio, mientras que estamos jóvenes todavía, sano y bueno, que Dios ha permitido la vida que todavía que tenemos, hay que aprovechar lo máximo. Y luego el trabajito, negocio, no sé en qué país estamos, diferentes lugares, negocios. Yo creo que también con la bendición de Dios, hasta mientras vivir, Dios nunca va a dejar, nunca va a olvidar a sus hijos, que podamos seguir adelante. Bueno, así es, de esa manera, también gracias, hermano, por las palabras. Yo creo que de esta manera hemos estado testificando el Evangelio, el Reino de Dios. Así es que a través de la tecnología, igual, Dios
también a nosotros, él mismo ha estado poniendo su mano, nos ha estado ayudando, y gracias también por compartir este mensaje, los audios. Muy pronto ya estaré publicando también todo lo que ocurre en diferentes partes de nuestro país, de nuestras provincias. Bueno, algo lindo, me alegra, he venido yo de mi persona primera vez, he visto algo distinto, muy diferente de lo que es de cada barrio, de cada sector que hay. Gracias a Dios, y yo también estuve 5 años allá en Bolivia, Santa Cruz, en la frontera del Brasil, y estudiando la palabra de Dios. Allá había muy diferente costumbre. La cultura, el dialecto, bueno, vestimenta, la comida, todos los demás. Yo creo que también aquí en Ecuador, en diferentes lugares, cada provincia, cada comunidad, qué lindo, es nueva experiencia para nosotros. Y cada día, siempre yo digo, estamos en una escuela de formación, aprendemos muchas cosas. Ustedes también siempre han encontrado con diferentes siervos de Dios, pastores, ministros. Yo creo que aprenden de ellos, de la palabra de Dios, de la predicación, de los ministerios, muy diferente. Así que Dios te bendiga, muchas gracias por este tiempo. Sigan adelante, hasta lo último que Dios permita, igual con este ministerio, con esta bendición que Dios ha dado. Muchas gracias, hermano. Ya, nos despedimos con estos hermosos lluvia que ya cae en este lugar. Saludos, Dios le bendiga. Muchas gracias, un gusto. Bendiciones.